través del mensaje, sino que quiero que por otro lado usted pueda salir de este lugar sabiendo que Dios tiene grandes planes con usted. Sé que Dios le habló a través de lo poco que dije en lo del cumpleaños, y sé que esto es importante para su vida. Yo quiero, no quiero dejar ese versículo que Dios me dio en estos días, y le invito a que abra conmigo en el libro de Proverbios, capítulo 4, y le voy a pedir a usted que dedique esta semana a observar esta enseñanza del libro de Proverbios, capítulo 4. Son 20, las, un poco más cerca de las 11 de la noche, pero por favor escuchen un ratito más. Tres enseñanzas que Dios afirmó en mi vida en este año, yo se las digo en pocas palabras antes de ir al versículo. Primera enseñanza: hay un solo Salvador. Dice según 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, que hay un solo Salvador. No hay dos, no hay tres. Así que toda persona que no tiene este Salvador está perdido. Si no tiene el Salvador, está perdido. Usted tiene que anunciar el mensaje, llevar el mensaje. Algunos le van a oír, otros no le van a oír. Si puede hacer los discípulos, haga los discípulos. Pero no hay otro Salvador. Aunque usted no lo entiende demasiado esto, nadie de todos los grandes líderes de religiones del mundo, ninguno, con excepción de Jesús, se proclamó como Salvador. El único que la historia muestra que estuvo dispuesto a entregar la vida para salvar los pecados de la humanidad, el único. Jesús vino a quitar la carga del pecado. Un hijo de pastor me compartía el testimonio de su papá. Y me dijo, su papá es pastor. Me dijo, cuando mi papá llegó a la iglesia, mi papá estaba por matar a alguien, iba a prender fuego a la casa, y llegó con mucha ira. Y dice, en el momento que estaba en la iglesia, mi padre estaba con mi hermanito bebé en brazos, y pasó todo el culto sin que le pasara nada, la prédica, el mensaje y todo lo demás. Y en un momento, mi padre, que siempre lo cuenta, dice lo que dijo lo siguiente: Dios, si estás en este lugar, yo te pido que me cambies. Dice, mi padre cayó desvanecido, de rodillas y desparramado. Mi hermanito salió despedido un metro de donde estaba mi papá, no le pasó nada. Pero mi padre quedó tendido sin que el mensaje del pastor ni el mensaje de nadie le tocara. Y cuando cayó, mi padre le oró, y cuando mi padre se despertó no sabía ni lo que le había pasado, pero sentí una paz, una liberación inmensa que hasta el día de hoy es la que marca su vida. Hoy es pastor. Con esto le quiero decir que este Salvador tiene la particularidad que no convence a la gente a través de ideologías, a través de la inteligencia, sino que este Salvador cambia el corazón de la persona. El sacar la carga de pecado de un pecador, solamente Jesús lo puede hacer. No hay otro, no existe otro. Por más que quieran presentar prácticas de programas, tal vez, para traer cierta tranquilidad, yo quiero que sepa que no hay otro Salvador. Que usted se le grave. Y si usted tiene familiares que están perdidos, háblele de ese Salvador. Segundo, y rápidamente, segunda verdad que quiero dejarle en su corazón en este día. La segunda verdad, la segunda enseñanza, y esto me lo dijo Dios en las vacaciones: haz feliz cada día. No vivas de tu pasado, ni vivas tampoco de tu entorno. Comienza a ver más adelante. Aprende a entender que tienes que hacer feliz cada día. De ti depende, de nadie más. No es una cuestión de cuántos bienes tengas. Mateo capítulo 20, capítulo 6, versículo 25 en adelante, habla diciendo en algunas partes: no te afanes por el día de mañana. Una persona me llamó días atrás, más bien voy a hablar de ayer, una jovencita vino, me dijo: mi niña, mi bebé, los médicos han dicho que no va a poder vivir, que está muy mal, y estoy muy mal, pastor, porque tiene un problema en el corazón. Un varoncito, no es una niña. Le dije: mira, eso es lo que dicen los médicos, ¿cómo la ves vos? Bien. Bueno, viví por lo que ves, no por lo que dicen. Estamos muy acostumbrados a vivir por lo que dicen. Y permítame, y perdóneme si hay algún médico, aún por lo que dice el médico. Valoro la medicina, pero no deje que los pensamientos futuros, proféticos que le dan de muerte y demás, le gobiernen la vida. Aprenda a vivir cada día con felicidad. He descubierto que cuando padres viven atormentados, peleándose, y esto me lo ha dicho una eminencia, un doctor en eminencia, he descubierto que cuando los padres se la pasan peleando, los hijos se enferman.
Es decir, padecen problemas. He visto niños en los cuales he ido a visitar a los hospitales. El médico me dijo, el médico había dicho leucemia. Y cuando yo llegaba al hospital, el Señor me dijo, está enfermo porque no quiere vivir más. Porque los padres están separados, maldijeron, se insultaron, se dijeron de todo. Entonces tenía que llegar a ese lugar y decir, encontrarme con el papá y la mamá supuestamente. Y digo, Señor, me dijiste que estaban separados. Y cuando le pregunto al padre, le digo a la mamá, no, esa es mi compañera, estamos separados con la madre. Un doctor me dijo, cuando le pregunté por qué ciertos problemas como la leucemia, las enfermedades de la sangre, me dice, no la entendemos, pero a veces creemos como médicos, profesionales de alto nivel, que la persona no quiere vivir más y se está matando a sí misma. Ese es uno de los diagnósticos. Aprende a vivir la vida haciéndola feliz hoy, no esperes para mañana. Disfruta, si eres casado, de la compañera que tienes o el compañero, porque los años van a pasar y envejecerás y te darás cuenta que los días que perdiste no los recuperas más. Aprende a sonreír más, porque lo mejor que tiene un ser humano es la sonrisa. Sé sabio. Aprende a vivir feliz cada día, disfruta con lo que tienes. Tienes techo de tejas, disfruta el techo de tejas. Tienes de madera, disfruta el de madera. Este cartón, disfruta el de cartón. Tienes casa alquilada, disfruta la casa alquilada. Porque la clave no es que tengas la casa propia. Olvídate, eso te lo pusieron los italianos y todos los europeos. La clave está es que seas feliz cada día con lo que tienes. Si los recién casados tienen que vivir alquilando, la clave está que disfrutes su mujer. Y no que viva la vida peleando en la casa de los padres, creyendo que en algún momento va a tener su casa propia, y los padres discutiendo con la pobre nuera o con el pobre yerno. Aprenda a vivir la vida haciéndose feliz. Disfruten sus hijos, los que son padres. Aprendan a abrazarlos, salgan de paseo. Váyase un día. Nunca diga, no diga, no tengo plata. Váyase. Váyase entre ríos, haga 300 kilómetros. Métase en un charco, ahí en un arroyo, báñese. En aquel lugar, disfrute, porque nunca se olvidarán lo que usted hizo por ellos. Nunca se olvidarán. Aprenda a pelear poco, discuta menos, enójese menos, no tanto. Aprenda a darse cuenta que el mejor tesoro que puede tener un ser humano después de encontrar a Jesús es haber envejecido y sentirse feliz por haber hecho lo correcto. En tercer lugar, y ya termino y luego leo el libro de Proverbios, la tercera enseñanza, y está relacionado con esto. Cosecharás tu siembra, sé sabio. Eso dice Gálatas. Debes entender que siempre siembras. Siempre. Siempre. Siembras. Aun cuando duermes, o cuando todos duermen, siempre siembras. Debes considerar la clase de semilla, por lo tanto, que siembras. ¿Qué semilla siembras? Porque esa semilla va a ser la que vas a cosechar. Cuando siembras semillas de odio, discusión, pelea, alcoholismo, eso cosecharás. Posiblemente en cierta edad, cuando se te acabe la juventud, la supuesta juventud, y entres en el tiempo de la conciencia, de la adultez, posiblemente tus hijos te maldigan por no haber sido sabio y haber sembrado mal. Siembra sabiamente. Siembra sabiamente, proyéctate a sembrar con sabiduría, cuida tu siembra, cuídala. Una madre me vino a pedir oraciones por su hijo, me dijo, mi hijo está mal, está muy mal, su mujer no quiere saber más nada con él. Y le digo, bueno, vamos a orar, algo se habrá equivocado, sí, aparte no es su primera mujer, es su segunda o tercera, creo que me dijo, y tiene hijos con todas, y cuán fácil es tener hijos, pero cuán fácil es ser infeliz. Cuán fácil no es, es llegar a un punto que no puedes dormir porque sabes que tu hijo está tal vez en otra casa con otro hombre, te enteras que tu hija por haberla abandonado o por haber no aprendido a convivir, tu hija padece una violación o lo que fuese. Aprende a vivir con sabiduría, porque todo lo que siembres en este tiempo lo vas a cosechar. Siembra buenos modales, cosecharás buenos modales. Siembra malos, cosecharás malos. Siembra odio y cosecharás odio. Siembra buenas acciones y lo cosecharás también. Proverbios capítulo 4 y termino.
Hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Presten atención y aprendan buen juicio. Porque les doy una buena orientación, no les estoy hablando mal. Por favor, les pido, no se alejen de mis instrucciones. Verso 5, nueva traducción viviente estoy leyendo. Adquiere sabiduría, desarrolla bien, buen juicio. Adquiere sabiduría, adquiérela, agárrala. Deja la necedad de lado porque te lamentarás por ser necio. Adquiere la sabiduría, agárrala. Hay una diferencia entre ser sabio e inteligente. Hay inteligentes que son necios, mas el sabio observa lo poco que sabe y elige lo correcto porque vio que a otros les fue bien. Sé sabio. Escucha a los que son sabios. Y luego, como dice esta palabra, verso 5, desarrolla buen juicio. Usa correctamente lo que te pongo en la mano. Cuidado con los que malgastan más de lo debido, aún de lo que ganan. Sé sabio. Sigue diciendo, no te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Si eres sabio, tendrás protección. Ámala y ella te guardará. Si tú eres sabio, la sabiduría te va a guardar. Ella será tu seguridad privada. Sigue diciendo la palabra aquí, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer y en todo lo demás que hagas desarrolla buen juicio, lo vuelve a decir. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará. Yo creo que, mire, por favor, yo pido que Dios nos cubra y que ningún tipo de vanidad haya en mi vida. Pero para mí es un engrandecimiento tener un hijo como él en mi casa. Tiene errores, seguro, como él, como David, como Lucas. Para mí es un engrandecimiento. Dios me ha engrandecido. Yo puedo cerrar esta etapa y decir, Dios me ha engrandecido. Y yo quiero invitarlo a que usted también busque la sabiduría. Quiero que sus hijos lo engrandezcan. Quiero que sus hijos le derramen bendición. Sigue diciendo la palabra, busca la sabiduría. Y te engrandecerá, dice aquí, verso 8, abrázala y te pondrá en alto, te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre tu cabeza, te entregará una preciosa corona. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida, buena y larga. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines, no te detendrán, no te frenarán. Y cuando corras, no tropezarás. Dios lo dijo. No te podrán frenar. Dios te lo dijo. Tú estás aquí para escuchar a Dios. Dios te lo dijo. Sigue diciendo la palabra aquí. Aférrate a mis instrucciones. No las dejes ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. No hagas lo que hacen los perversos, no sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando, no te detengas con ellos. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día, no pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de perversidad y beben el vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Los que escuchan la sabiduría brillan cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Pues traen vida a quienes las encuentran. Mira lo que dice luego. Y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa, lo que pervierte. Aléjate de las palabras que corrompen, que dañan. Mira hacia adelante y fija los ojos en el que está frente a ti, en el que ha avanzado más que ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Le invito a ponerse de pie. ¿Quieres ser sabio?
Algo dijo a alguno de los que estaban aquí, Jorge Bulacio, dijo: Salomón le pidió a Dios sabiduría. ¿Por qué no le pedimos a Dios sabiduría para ser padres? Sabiduría para ser esposos. Sabiduría para ser hijos. ¿Cuántos tienen padres que no quieren saber nada con el Evangelio? Y usted tal vez ya está casado y dice: mis hijos son mis padres, no quieren saber nada. ¿Por qué no pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría para ganarlos? Yo termino, ya levante la mano al cielo. Y luego le entrego al esposo, levante la mano al cielo. Y dígale: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría, dame sabiduría. Dame sabiduría como, no sé lo que usted será, padre, esposo, hijo, dígaselo. Dame sabiduría como vecino, dame sabiduría como empleado, dame sabiduría, Señor mío, como comerciante, como comprador, dame sabiduría, dame sabiduría. Dame sabiduría al que es papá, ruéguele a Dios sabiduría para ser padre. La mamá, dígale: Señor, dame sabiduría, por favor, dame sabiduría. Por favor, te lo ruego, pide sabiduría en esta hora. Porque ese es tu éxito. Tu éxito es mi éxito, tu bien es mi bien, tu prosperidad es la mía. Pídele a Dios sabiduría, por favor. Levante las manos y pídele a Dios sabiduría. Por más que tengas el banco lleno de bienes, pero tengas, si tienes a tus hijos perdidos, jamás serás feliz. Si tienes mucha plata y una hermosa casa y un auto en la puerta que vale mucho, pero tu matrimonio es un infierno, eres un infeliz. Pídele a Dios sabiduría. Tú, los hijos de padres que se pelean todo el tiempo, son infelices. Pídele a Dios sabiduría. Si tú tienes hijos extramatrimoniales, pídele a Dios sabiduría. Porque quiero dejarte algo: nunca te podrás olvidar que tienes algo tuyo en aquel lugar si no lo cuidas hoy. Levanta la mano y dile: Señor, por favor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Ruega por la sabiduría. Pide al esposo sabiduría para amar a tu mujer. Decirle: Señor, ayúdame a saciarla. Ayúdame a satisfacerla. Si eres mujer y tienes tu esposo, dile: Señor, dame sabiduría para satisfacer a mi marido, para poder realmente suplir lo que necesita. Pide sabiduría. Pide sabiduría, pídela, pídela, pídela. La clave de una familia no está en los hijos, está en el matrimonio. Aprende a cuidar tu matrimonio. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, ámalos, ámalos. Si no lo amas como corresponde, dile: Señor, enséñame a amar, porque no sé amar todavía. Padres tienen que aprender a pedir perdón a sus hijos si es necesario. Esposos, aprendan a pedir perdón a sus esposas. Un minuto más. Pídele a Dios sabiduría, hágalo. Ruéguelo, suplíquelo, clame, clame, clame. Si tienes un hermano con quien estás peleado, decirle: Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. No quiero seguir así, dame sabiduría, dame sabiduría. Unos minutos más. Si tienes a tu esposa al lado, ponle la mano sobre el hombro y abrázale. Si tienes que pedir perdón a alguien, pídeselo. Si tienes tu esposo, dile algo bonito al oído. Si tienes algún hijo, acércate a él y dile algo al oído, abrázalo. Si tienes tu padre, abrázalo también y dile algo hermoso. Acércate, tómate unos minutos, ya terminamos. Invito a mi esposa que venga aquí. Acércate a alguien, rompe el hielo, aprende a hacer algo más de lo que hiciste hasta hoy. Es algo diferente. Atrévete a marcar la historia, cambia la historia. No te quedes con el fracaso, con el mal carácter. No te quedes con el enojo, no te quedes con la discusión. Aprende a romper los límites y haz algo diferente. Tú quieres tener resultados, yo también. Tú quieres alcanzar algunas cosas que yo alcancé. Pídele a Dios sabiduría. Pídele, 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 pídele.